sí, perdona, pensé que era mío. Hasta luego. Por favor, siéntate. ¿Puedo? Ay, me encantan. Son espectaculares. ¿Te las han regalado? Sí. Qué dulce. Cuéntame, ¿cómo va todo contigo? ¿Conmigo? Bien, genial. Estoy súper bien. Es que fíjate, te quería comentar que estuve revisando y tienes todavía un par de semanas de vacaciones. ¿No te gustaría desconectarte, tomarte unos días? No, para nada. Sí, yo estoy súper bien con mi trabajo. Lo sé que tú amas tu trabajo. Amo lo que hago. Es que con respeto, yo creo que te vendría bien unos días de descanso, Clara. No, te lo juro, estoy súper bien. Te digo la verdad. A ver. Es que quería comentarte que los García me han llamado. ¡Ah! ¿Van a comprar el local? Pues no, no precisamente. No, qué raro. Pensaría que sí. Pues no, la verdad es que han puesto una queja de ti porque te han encontrado desnuda. ¡Ay, sí, qué vergüenza! Es que estaba haciendo yoga. Pensé que no había nadie. ¿No te parece poco profesional, Clara? Ya, normalmente no haría esas cosas a la hora del trabajo, pero era la hora perfecta para hacer yoga. Uy, es que estaba el día maravilloso, es que... Y sería tonta si no lo hubiese aprovechado. Thank you.
Clara. Clara. Clara, es que me preocupas. No es la primera vez que un cliente me llama a hacerme algún comentario sobre tu actitud. Es solo yoga. Es que, ¿no te parece mejor que puedas hacer yoga en tu casa, en la playa o en otro lugar, no involucrarlo con el trabajo? ¿Suelo ir a la playa? No me estás escuchando. Te escucho. Mira, tengo que insistirte en que te tomes unos días de descanso. ¿Me estás despidiendo? No, para nada. No tiene nada que ver. Yo estoy contenta con tu trabajo, pero necesito que tomes unas semanas fuera de tu oficina. No sé, refrescarte, cambiar de ambiente, cógete un tren, vete en el coche, un avión, pero yo creo que es importante que te despejes un poco. Vete a cualquier lugar, descansa, concéntrate en ti. ¿De acuerdo? Yo creo que puedes tomarte el día, recoger tus cosas y bueno, y disfrutar. ¿Qué te parece? Son realmente preciosas. Bueno, nos vemos en 2 semanas. 2 semanas. El yoga es muy bueno. Es esencia pura. Abre la mente a un mundo que ni siquiera sabías que existía. Oh.
¿Vas a quemar el timbre? ¡Mamá! Ya. Venga, hija, ya. Dale. ¿Qué pasa? ¿No me reconoces? Sí. Te ves diferente. Mira, ya somos dos. ¿Qué pasa? ¿Que no te dan de comer en la ciudad? ¡Ay, mamá! Tú sabes cómo mucho. Venga, vale. Ay, es que estoy muy emocionada. Pues toma, a ver si te emocionas tanto y me llevas las bolsas que no estoy acostumbrada a comprar para dos. ¡Ay, coño! ¿Qué te pasa? ¡La tía! Uf, ¿verdad? Ya, tira para casa, anda, tira para casa. We'll be right back.
¡Qué rico! Tómate, anda, que es relajante, que tienes demasiada energía. Ay, mamá, que estoy emocionada de estar aquí. ¿Oh? Por la casa llega en el mismo sitio 15 años. Ya, es que he tenido mucho trabajo. He estado ocupada. Te he dicho varias veces que vengas a visitarme. Ya, pero no se permiten mascotas en tu piso. ¿Qué hacía con Tito? ¿No podías dejar a Tito con alguien? Tito murió hace muchos años ya. ¡Mamá! ¿Y por qué no me habías dicho nada? Pues porque la última vez que subí estabas muy ocupada. Es mi trabajo. Ya, lo sé. Tú tenías tu trabajo y yo tenía a Tito. Por eso nos hemos visto 6 veces en 15 años. Mamá, tienes que aprender a hacer videollamadas. ¿Sí? ¿Para llamar a quién? Pues a mí. Anda ya. Ay, ¿sigues leyendo las hojas del té? Eso son tonterías. ¿Eras muy buena en eso? Era una charlatana. No digas eso, si venían todas las vecinas a que le dijeras el futuro, la fortuna, la Carmen, la Isabel, la Nuria. Nos juntábamos las amas de casa, pues para... no teníamos nada mejor que hacer. Pues era una excusa para reunirnos y ya está. Pero eran tonterías. Mamá, ¿y si me lees la taza de té a mí? O sea, es absurda, anda. ¡Será divertido! Que no, bébete el té y calla. ¿Qué haces que te vas a quemar la boca? Niña estúpida. Ahora te he dicho que no. Déjame en paz. Ahora no, Clara. Vete a descansar. Llevas todo el día viajando. Vete a la cama. Vale, mamá. Tienes razón.